seguimos la búsqueda de ese otro urogallo. Como les digo, por aquí hay hartas especies. Zorro rojo de 5 a 15 kilogramos. Esta hembra de ciervo va huyendo. Y otro macho de ciervo. Uy, esta belleza. Miren la cantidad de puntas. No puedo dejar de perseguir esta belleza. Qué belleza de ciervo. Ojalá podamos cazarlo. Me está llamando por aquí, pero no encontramos los urogallos, pero sí encontramos este ciervo. Menos mal que traigo el reclamo. Vamos por él, amigos. No es muy común ver un ciervo con tantas puntas. Este es un tipo de Green One, de ciervo rojo. Estamos en la competición de la caza de los urogallos. Mira lo que nos encontramos. Siempre abundan los ciervos por aquí cerca de la orilla de este río. Los zorros. Ahora enviamos al perro a que lo busque, ahora que pasemos el río. El problema es que si hay hartos ciervos, el olor del que queremos cazar se va a confundir. Así que va ahí que otro ciervo más pequeño. Sí, este está mucho más pequeño de que vimos. Se debe estar cerca de ese lago, por ahí alrededor. Lo encontramos. Hemos estado llamando, pero ese no quería venir. Qué cornamenta. Primera vez que veo un ciervo rojo así tan con tantas puntas. No sé, tal vez hayan más grandes, pero ese tiene muchas puntas y vale la pena cazarlo. Venían otros, logramos cazar a otro macho, una hembra. Y este no quería acercarse. Parece que ahora sí. Solo veremos que lo tengamos a tiro y le disparamos. Es que miren esa cantidad de puntas. Qué hermoso. Como les digo, es un tipo de Green One. Pero aquí en The Hunter Classic. Fuera con un rifle sería muy fácil abatirlo, pero vamos a cazarlo con el arco Pulsar, que es el que llevamos. No estábamos cazando ciervos, estábamos completando las misiones de Orogallo y pasamos por aquí, lo encontramos. Ahí viene, está la oportunidad, amigos. Está abriendo. Escapó. No ha pasado nada. Podemos todavía cazarlo. Cuestión de seguir llamándolo, cazando los que estén alrededor. Y ese va a venir. Y lo vamos a cazar. Así nos echemos todo el día. Pero vamos a cazarlo.
Viene una hembra hacia acá. Todos estos hay que cazarlos. Pedimos. Parece que en intestinos va a demorar en caer. Siempre estaba lejos y no alcancé a medir. Pero posiblemente esta hembra caiga. El macho cogió hacia acá. Tal vez esté allá al frente, arriba. Solo que con lo que hay tantos alrededor, va a ser un poco más complicado cazarlo y hacer que regrese. Tenemos otro macho, como les digo, por aquí es zona de ciervos. Y este es otro ciervo. Por ahí. Por ahora no nos interesa que se venga hacia acá, solo queremos que nuestro macho vuelva y así abatirlo. Mire la hembra donde está. Hay que darle otro buen disparo a esta hembra para poderla abatir. Vamos a ver qué tan lejos está. Creo que ahí. Ya con ese cae. Bien pegado. Si le dimos buena sangre, eso quiere decir que va a caer. Por ahora no vamos a concentrar porque esta es la zona donde estaba el macho, por donde subió. Ese es. Acerca, amigos, y ya contestó al reclamo. Ahora es cuestión de tiempo de que se acerque. Amigos, lo tenemos muy cerca. Por aquí volvió otra vez a escucharse. Ahí viene, mírelo, ahí viene, 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 viene. Tenemos un poco más, nos acomodamos. Ahí está, amigos. Esta vez sí no vamos a fallar. Aquí viene este hermoso ciervo. Qué cantidad de puntas tiene. A batirlo. Ahí lo tenemos. Qué belleza de ciervo. Puede que hayan más grandes, pero este tiene igual una cantidad de puntas. Vamos a ver si podemos contarlas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 puntas. O sea que son 34 puntas que tiene este ciervo. Un gigantón. 239.6. Dimos en pulmones, hígado, estómago, intestinos. 270 de puntuación. No podía pasar sin cazar este hermoso ciervo. Queda bien la foto. Hemos logrado abatir este enorme ciervo. Estamos completando las misiones de Urogallo.
la número 9 y encontramos esta joya. Amigos, los invito a que si les gustó el video, me regalen un me gusta, suscríbanse en el canal. Éxitos y bendiciones.